Ya ha ido desapareciendo y ha sido el Fuenlabrada el que ha podido hacer el 0-1 antes del descanso. La mejor opción para Molino, aunque su remate se ha marchado fuera. El susto para los locales ha llegado al comienzo de la segunda mitad, cuando un balón que no ha logrado atajar Dani Jiménez ha pegado en Carlos David y se ha marchado al larguero. Tevenet ha tratado de cambiar la dinámica del choque metiendo a Josan y Sosa, y este ha podido marcar nada más saltar al terreno de juego. Desde ese momento, el Huesca ha recuperado el mando del encuentro, pero sin crear excesivo peligro para haber roto el empate inicial, aunque ha dispuesto de los 5 minutos de añadido con superioridad numérica por la expulsión de San José. El resultado, aún así, le sirve para ser líder en solitario de su grupo. Se ha hecho un partido muy feo. Ha sido un partido feo, un partido donde, bueno, donde si hay que sacar alguna conclusión positiva es que el punto nos hace ser líderes en solitario. Y que bueno, y que tenemos que seguir trabajando porque el domingo a la mañana hay otro. Y la otra cita deportiva de la tarde es con el balonmano. Desde las 8:30 el Badahuesca recibe al balonmano Aragón. Dos equipos en situación.